Los árboles. La gran belleza del planeta. Enormes, majestuosos, esbeltos, robustos y fuertes. Y brindan mieles y bálsamos. Dan sombra y cobijo. Acarician y sanan. Purifican el aire de la atmósfera. Nos dan con ello vida. Son los pulmones del mundo. Debemos admirarlos, amarlos y cuidarlos. ¿Quién puede negarle majestuosidad a este árbol? Mira las raíces que sostienen y nutren esta ceiba y este árbol que adorna un parque. Y este bello coloso, y este otro. Mira el esbelto cañón erecto que sube. Belleza, hermosura, majestad y soberbia. Árboles fantásticos. Otoño, paisaje de artistas. Mira qué bambas, qué fustes, qué bastiones. Y este primor ascendente siempre sube, nunca repta. Y este coloso de la selva. Esto es de mirar en silencio. Abísmate aquí. Y mira esto. Y esta ceiba espinosa que se encumbra. Y el árbol del parque. La señora medita. Y este árbol que hunde sus raíces en el edificio potente. Mira esta ceiba. Mira esta. Y esta otra. Rugoso cañón. Palma espinosa. Corosos. Bella raíz, tronco a la vez y ramas. Y mira este portento. Al pie de la ceiba se cobijan a su sombra. Y esta belleza con sus raíces adventicias. Míralo aquí. Y este árbol de la selva. Y el cacao,
que echa sus frutos en el tronco. Y esta rara plantica, árbol raro. Y el guayacán florecido. Aquí siguen los huéspedes del árbol. Mira el carpintero. Otra vez el carpintero. La ranita. El cangrejo. La araña. El tigre feroz. La hormiga. El perico ligero. El pajarito. El lagarto. Las cotorras. El miquito. El murciélago. El búho. La serpiente. Los caracoles. Y la bandada de murciélagos que duermen arropados con sus alas. Un árbol hizo esclavos a los indios de América, el árbol del caucho. Conozcámoslo. Aquí tenemos sus hojas y su flor. Y su fruto. Julio César Arana, con su infausta casa Arana, explotó los salvajes comprándoles el caucho del Putumayo y Caquetá, sur de Colombia. Comprándoles. Pero era engañándolos. Los indios fueron esclavos del blanco. Por el caucho fueron arrojados, presos, metidos en el cepo, colgados de los árboles, ahogados en los ríos, fusilados alevemente. Murieron 40.000, en cifra aproximada. En la chorrera Amazonas están todavía las reliquias de la Casa Arana. La casa del capataz que vemos en la diapositiva. El cepo de piedra donde aprisionaban a los indios. Los barracones de los diferentes puertos del río, llenos de esclavos del caucho. Julio César Arana y sus secuaces practicaron la barbarie. Eustacio Rivera inmortalizó todo esto en su gran libro La Vorágine, y el Papa San Pío X denunció los atropellos de Arana en su encíclica del lamentable estado de los indios. Aquí vemos un árbol de caucho ordeñado por los indios. Este es el chorro del río Igaraparaná en el corregimiento de Chorrera. Y una foto del mismo antes de lanzarse al lago.
Vamos a ver la obra del hombre en los árboles. ¡Qué hermoso calado! Y túneles taladrados en ellos. Túneles útiles al hombre, que sirven de adorno. Y este no es túnel, sino casa o guarida. Y aquí el monstruo. Y la rara mesita. Y el mueble, raro mueble o adorno. Y el espantapájaros letal. Y este aprovechar los nudos para hacer obras de arte. Y la casa montada en la cepa. Y la mansión fabricada en los árboles. Y la deforestación. Un aprovechamiento de los árboles racional, controlado, planeado, inteligente, estaría muy bien. Pero el hombre ambicioso tala los árboles indiscriminadamente. Arrasa las selvas, causa la erosión, seca las aguas, desertifica el mundo, y lo está haciendo invivible. Y todo por el dinero. Narcotráfico, coca, opio, marihuana, qué sé yo. Dinero mal habido, pero rápido. Inmediatismo, facilismo, hedonismo, pragmatismo. No importan la moral ni la ética. A un carajo el raciocinio y la razón. ¿O quieres morir como esta vaca? Pero la gran lección de este video se halla en el árbol seco, en el árbol caído. Doblado ya por tierra, para siempre, después de haber brindado su miel, sus cosechas, sus frutos. A la luz de las diapositivas siguientes, reflexionemos sobre la suerte del hombre.
sobre la vejez, la incapacidad, la enfermedad, la invalidez y la muerte. Pero la muerte es un recurso, decía el Chin carémico. Nidos de pájaros. La vida en la muerte. Tronco inmenso, bello, noble. Árbol que murió y sin embargo los pajaritos habitan en él. La vida es poesía, pero nos falta hablar de un árbol importante, el árbol de la vida. El árbol de la vida es tu cruz, oh Jesús. Quien venció en un árbol, en un árbol fue vencido por Cristo nuestro Señor. Adoramoste, Cristo, y bendecimoste, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Loor a los árboles.